soy Picar y aquí estamos en una nueva serie de terror para el canal, que ya sabéis que los sábados son como sábados de terror. Corazón de Melón está ahí puesto porque no lo he podido así poner en otro lado, pero bueno. Y os traigo esta serie. Se supone que el día que estéis viendo esto no estoy, así que bueno, yo intentaré estar por las redes sociales activa y todo eso, pero no prometo nada, ¿de acuerdo? Espero que os guste muchísimo este juego. Es el que me habéis pedido. Yo hice una encuesta por Google y la puse por Twitter. Y es el juego que me pedisteis de entre varios, así que vamos a ello. Voy a elegir la historia de Claire, porque es la que más me gusta, ¿de acuerdo? Y me encanta Claire y quiero elegirla. He intentado traer el juego en español, pero decía la descarga decía que estaba en español, ¿sabéis? Pero... Pero aquí está en inglés, pero bueno, no pasa nada. Vamos a darle a Load Game y vamos a ver qué dificultad elegimos, porque no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué elijo. Vale, este se supone que es el juego que sacaron no para la Play 2, la 1, sino para la GameCube, ¿de acuerdo? Porque la versión de GameCube está un poco más mejorada, ¿vale? Entonces por eso he querido traer esta. A ver. Normal and easy, from the original game, claro. Vale. Senotata phone. Ah, vale, original. Vamos a ver la original game. Vale, me he equivocado. No voy a ser cagona, voy a ponerlo en normal. Jugué el Resident Evil 0 en normal, con Jill Valentine el remake también lo jugué en normal. Así que bueno, intentaré... ¿qué hace aquí el puntero? Os intentaré ir traduciendo sobre la marcha, ¿de acuerdo? Espero que lo entendáis, más o menos. Está contando la historia de que habían ocurrido un montón de desastres en las afueras de la ciudad y resulta que el causante fue el T-Virus. The Raccoon City Police Department's Special Stars Unit immediately began investigation in the affair. Los... The case was apparently closed, thanks to the efforts of STARS members Chris Redfield and Jill Valentine. Los miembros de STARS de la policía de Raccoon City fueron a investigar estos sucesos y Chris y Jill Valentine... Experiments were far from finished. Cerraron el caso aparentemente, pero los experimentos de Umbrella todavía no se han acabado. Parece que todavía no se habían acabado. Y ahora entra Claire, que es mi favorita de todos los personajes de Resident Evil. Y es como, Dios mío, me encanta. Y me encanta la intro también. Me encanta, te lo juro. Ah, al fin estoy aquí. Y me encantaba el traje, tío, que se ponía. Es la leche. Yo me acuerdo que lo buscaba por Google para comprarlo, pero nunca lo encontré. Debo decir una cosa, y es que con los juegos de Resident Evil... Con los juegos de Resident Evil es con lo que empezó mi locura por los... Los vídeos de YouTube, ¿sabéis? Yo antes de que lo de gamer se hiciera moda y todas esas mierdas, yo con 13, 14 años me buscaba en YouTube gameplays de Resident Evil y era todo americanos y ingleses los que subían estos juegos. Y me los veía y yo me acuerdo que intentaba grabarme a mí misma con una camarita digital jugando. Pero no se veía bien y al final no pude subir nada. Pero bueno, claro, es que yo no sabía de la existencia de las capturadoras. Yo me acuerdo que le preguntaba a esa gente que grababa esos gameplays y le decía ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo grabáis del ordenador? ¿Qué programa usáis? ¿Qué usáis? En fin. Oh, Leon. We
can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. No podemos estar aquí. Vamos a la comisaría de policía. Allí será más seguro. Aquí es cuando se conoce el Leon y Claire. Esto mola un montón. And the whole place went great. Insane. The radio's out. You're a cop, right? No. Ha dicho, joder, perdón, no sé traducido. Ha dicho, eres un poli, ¿no? Y yo, en plan, no, tiene todo el uniforme, pone aquí Stars en grande, pero no, no es un poli. Va en un coche de policía. Hey, could you open the glove box? Ey, ¿puedes abrir la guantera? Hay una arma dentro. Mejor te la quedes tú. Joder, qué casualidad, ¿no? Hay un zombie dentro. ¿Estás bien? Sigo de una pieza. Y aquí es cuando se separan. Claire. Leon. I'm okay. Head to the station. I'll meet you there. Okay. Vete a la estación de policía, te veré allí. Veremos a ver los controles, chaval. Y además esto que creo que no tenía ni pause. Vale, sí. Eres parte de un destino... Joder, pues se pasa muy rápido. Es que no puedes escapar. Es el comienzo de una de tus peores pesadillas. Vale, vale, esto es el mapa. Aquí están los objetos. Que joder, qué poco tengo, chaval. Vale, no, no sé correr. ¡No sé correr! Niña, corre, tío. ¿Por qué no corre? No corre, chicos. Ah, vale, vale, ya. Me cago en la mar. Me tienen que pillar todos los putos zombies, tío. Vale, vale. Ya sé correr, gracias a Dios. Vale, a ver. Vamos a entrar aquí y aquí ocurrirá supuestamente una escena. Digo, no sé correr, me cago en Dios. Joder, es que estoy con un mando de la PS2, ¿vale? Porque he probado el mando de la PS3 y no va bien. ¡Quieta! ¿Quién eres tú? ¿Qué estás haciendo aquí? No dispares, soy una humana. Lo siento por eso. Chica, creía que eras uno de esos. ¿Qué está pasando en esta ciudad? Espera un momento. No tengo ni una pista, querida. No he enterado de lo que ha dicho porque estaba traduciéndoos. Pero ha dicho que básicamente se dio cuenta de que la ciudad estaba infestada de zombies y eso. Oh, mirad, mirad lo que hay aquí. Vale, aquí hay bullets y allí he visto también bullets. Y eso me da un poco. Si te vas rápido por la puerta, no ves esta escena, pero... pero es que yo quiero coger las balitas, así que tengo que presenciar la escena. Vale, es que esto es modo normal, ¿vale? No me debo de andar con... porque no se ve la puerta. O sea, que se había quedado todo bugue, tío. Vale, y aquí como... ¡Hostia! Tengo un problema y es que no apunta. Un segundo. Vamos a... bueno, está el puntero aquí. Vamos a ver si ahora... ¡ahora sí, chaval! Ahora sí. Es que yo soy un poquito tontis y no lo había apuntado. Vale, vamos a ver. Aquí hay unas balitas. Me están viniendo muy bien. Me están dando una cantidad de balas impresionante, sinceramente. Vale. Vamos. Vale, es que no sé, tío.
Vale, 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 vale. Que salga ese cabronazo. Combinar. Vale. Vale. Ali. Muere, muere, muere. Vale, voy a pasar rápido. Vale. Perfecto. Ahora hay que llegar a la comisaría. A mí me gusta mucho el... este Resident Evil, joder, se me va la voz. Este Resident Evil me encanta, pero el que más me gusta quizás es... O sea, el que más me gusta, mi favorito, es el Code Verónica. Pero de los que son por ciudad, el 3, tío. El 3 es que estás siempre en tensión porque no sabes cuándo te va a perseguir el puto Némesis, tío. Y es la leche, tío. Supongo que después de este, haré una encuesta y os preguntaré... Y os preguntaré si queréis que juegue al 3 o a... O al Code Verónica. No lo sé. Yo jugaré al que me diga... me voy. Me voy. Vale, 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 vale. No hace falta que los mate. Cuantas más balas ahorre, mejor. Porque este juego... Hostia. Me acuerdo que me salía un leaker de esos asquerosos. Vale, vamos. De estos hay que pasar olímpicamente. Vale, me estoy... Estoy haciendo... Haciéndome un poco un lío con los controles. Porque este mando... Y ya lo probé en el A Link to the Past. No es que vaya muy bien. Entonces... Ah, es un poco... En fin. Vale, me voy a equipar... Yo siempre combino antes que cargar. Porque cargar es una mierda. Vale, me he equivocado. Vale, esto se mueren un poquito lentos porque tengo una pistolita que es un poco caca. Pero bueno, ya la mejoraremos. Además, me tienen que dar la metralleta, en teoría. Era o elegías entre la metralleta o... Ah, no, no, no. Podías elegirlos los dos, en verdad. Lo que pasa es que luego a Leon no le dejabas nada. Y era en plan un poco... ¡Oh! ¡Dios! No sé ni cómo los he esquivado, te lo juro. No sé ni cómo los he esquivado. ¿Habéis visto que le han mordido a Claire dos veces? Y aún así todavía está bien. Está fine. A Rebeca le mordían dos segundos y no estaba bien. Me da que no. Joder, me confundo un montón con los controles, te lo juro. Es que claro, ¿sabéis lo que pasa? Que en el Resident Evil de... En el Resident Evil 0 corrías con la R. Entonces me confundo. Tengo que acostumbrarme a los nuevos controles. Verdaderamente. Vale, ya estamos en la comisaría. La RPD Police. Vale. Vamos a entrar. Vale, os aviso de una cosita. Mientras miramos este, contemplamos esta escena. Yo os estoy grabando esto porque me voy a Granada. Entonces igual este episodio dura media hora. Yo intentaré que dure 40 minutos. Pero los episodios de Resident Evil de los sábados van a durar 40 minutos, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que este igual es más cortito porque tengo que hacer cosillas y eso. Vale. No voy a guardar todavía la partida, ¿para qué? No, todavía no tengo la tarjeta. Me la da un tipo que está aquí. Ahora lo vamos a ver. Paciencia. Me hacen gracia las piernas de Claire porque parecen que están como unidas, como si fuera una Barbie, ¿sabes? Y es gracioso. Pero bueno. Esto es todo un clasicazo, ¿eh? Espera ahí. ¿Eres el único oficial en el edificio? ¿Quién eres tú? Claire Redfield. Claire Redfield. Estoy buscando a mi hermano Chris. Perdimos el contacto con él hace 10 días. Todos los miembros de Stars han desaparecido. Berry, Jill, Chris. Sobre hace 2 meses ocurrió zombie-like creatures. Un incidente en el que estaban involucradas criaturas como zombies. Chris and the other Stars members discovered that Umbrella was behind everything. Chris y los demás descubrieron que Umbrella estaba detrás de ello. But no one
believed them. Intentaron hacerlo ver, pero nadie les creyó. Don't worry about me. Just rescue the survivors in the other rooms. No te preocupes por mí, solo take this key card. Rescata a los otros en las otras habitaciones. Now go. But just go. Dios, qué dramático. Y le ha dado una tarjeta para que pueda acceder a otras habitaciones. Y le ha dicho ahora a Claire, espera aquí, volveré pronto. Y ahora me cierra la puerta. El cabrón, mira. Está cerrada por dentro, qué cabrón. Ahora uso la tarjetita ahí en ese ordenador. Y en teoría me abre puertas. Sí. Vale. Usar la tarjeta clave. Vale. Yo siempre voy hacia allí. Vale. Las puertas están abiertas. De acuerdo, pues vámonos. Tengo un poquito de miedo porque me va a salir un leaker de esos. No sé exactamente cómo se llaman. Sabía cómo se llamaban, pero no me acuerdo ahora. Esos que tienen la lengua súper larga. ¡Ay! Tengo miedo, tío. Verás tú. Bueno, aquí hay un informe. Yo sabéis que lo leo todo. Espérate, está en inglés, que os lo tengo que traducir. Bueno, lo voy a leer y os traduzco así. Eso tengo que apuntarlo, vale. Está diciendo que han movido una caja fuerte de una habitación a otra y que necesitas esta clave para abrirla, y está en la primera planta, coño. Vale, a ver. 2, 2, 3, 6. Yo, vosotros no os preocupéis, que con el inglés no hay problema. Yo os traduzco lo que haga falta. Vale, el memorándum de la policía está guardado. A ver, hay algo en el de este. Yo tengo que guardar esto porque no lo quiero para nada. Me voy a combinar esto y ya está, vámonos. Vale. Tengo miedo. Mirad, mirad. ¡Ah! Dios mío. ¡Ah! Dios, es que de verdad, te lo juro, horrible. Vale, a ver. Ahí puedo conectar un cable para cerrar las ventanas, pero prefiero cerrarlas en otras partes. Vale, está cerrada, vale. Y aquí, bueno, pues podemos presenciar la escena. Yo siempre lo esquivo, nunca me lo cargo. Yo estaría más asustada si fuera Claire. Vale, vámonos. Esto es lo... ahí hay unas plantas, tío. Bueno, ya lo sé. Ya lo sé. Bueno, me encanta esta canción, tío. Me encanta. Bueno, lo que quería deciros es que... es que ya no me acuerdo. Lo siento, pero no me acuerdo. Vale, en esta habitación hay cositas. Aunque hasta que no tengamos el mechero no podemos hacer gran cosa. Si mal no recuerdo. Vale, vamos a ver. Aquí hay un informe, voy a leer un poquito. Reporte de operación. Vale. Fue atacado por zombies. El departamento de policía. Han sido heridos. Algunos asesinados. Durante el ataque, nuestro sistema de comunicaciones fue destruido. Y no pudimos mantener el contacto con el exterior. Hemos decidido rescatar a los mayores supervivientes posibles para prevenir el desastre de Raccoon City, vale. Para prevenir un mayor desastre en Raccoon City. Los detalles de la operación son los siguientes. Uf, esto va a ser en plan... O sea, te explica los detalles de la operación y un montón de cosas, ¿sabéis? Mirad si hay. Y bueno, que sí, que básicamente es que han sido atacados por zombies y que... eso, es que me acuerdo más o menos de... Creo que en la Play 1 no llegaron a traducir el juego, pero en la GameCube sí. Y eso mola. Aquí enciendes
el fuego y te dan una joya que necesitas. Así que de momento aquí he entrado en realidad para nada, pero bueno, así tengo vista la habitación. ¡Ay! Necesito el mapa. Es tan importante para mí el mapa en este juego, por las llaves, por el lío, todo el lío de las llaves, tío, que me tiene rayadísima. Aquí había zombies. ¡Ah! Aquí había zombies. Vale. Tranquilidad. Calma y tranquilidad. Vale, vale, muy bien, Claire. ¿No apuntas automáticamente o qué? Vale, 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 corre, corre. Vale, vale. Vale, vale, voy a recargar porque me va a coger. Me va a coger. Ah, pues no, mira. Vale. Sabía que no estaba muerto, es que lo sabía, tío. Venga, Claire, tú puedes. Venga, hay que darles, cuando se quedan así hacia atrás, hay que darles otro tiro para que se acaben de morir. Vale, a ver, si le sale sangre es que está muerto. Oh, por favor, plantitas. Vale, plantas. Hierba verde que sirve para curarte. La hierba roja sirve para combinarla con la verde y te puedes curar. ¿De acuerdo? O sea, te cura más vida aún. Esta canción es mi infancia, tío. Me acuerdo que cuando terminaba los deberes me ponía a jugar y esta canción era la vida. Directamente. Vale, vamos a ver. Aquí sí que voy a guardar la partida. Aquí puedes revelar fotos. Que yo no voy a revelar fotos, no lo necesito. Vale, así que lo que sí voy a hacer es guardar la partida. Estos no pueden abrirse, vale. Es el armario para cambiarse de traje. Vale, vamos a guardar la partida, ¿de acuerdo? En la slot A. Vale, esto tarda lo suyo. Yo me acuerdo... Me acuerdo que en la GameCube también tardaba lo suyo. Pero... Vale, 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 se han guardado los datos básicamente. A ver, y voy a dejar la tinta, la voy a dejar aquí. Dios, los baúles me encantan. O sea, yo en Resident Evil 0 cuando no había baúles era como, ¿en serio de la vida? Pero los he echado tanto de menos. ¿Por qué no he jugado a Resident Evil 1 antes que a... antes que jugar a este, si he hecho el 0 ahora? Se ha bugueado otra vez. Os voy a explicar por qué. Porque yo lo que hice... Aquí me dan una joya en teoría, vale. Porque yo lo que hice fue coger... eres todo torpe, Claire. Vale, porque yo lo que hice fue coger y hacer una encuesta para saber qué juego preferíais. Y bueno, yo ya subí... Vale, no puedes. Yo ya subí Resident Evil Remake con Jill, así que si queréis verlo, os voy a dejar la lista de reproducción en la cajita de la descripción, ¿de acuerdo? Por si queréis ir a ver la serie, que no tiene ningún misterio. Está en mi canal, tal cual, la hice con Jill. Y entonces os puse en la encuesta si queríais que hiciera Resident Evil 1 con Chris. Pero no queréis. Así que, bueno, yo vuestros deseos son órdenes. ¿Habéis elegido el 2? Pues el 2. Teníais muchas ganas de que hiciera el 2, la verdad. Puse en la encuesta Resident Evil 2, Resident Evil Code Verónica, Resident Evil Remake con Chris y Layers of Fears. Porque ahora es un juego que ahora está teniendo como mucho éxito. Y pensé, bueno, igual les hace ilusión que lo suba o yo qué sé. Y por eso lo hice. Vale. Pero ganó Resident Evil 2 y sinceramente me alegro. Me alegro de que en mi canal haya conseguido una base de suscriptores a los que les guste Resident Evil. Aunque la gran mayoría preferís Pokémon, sin duda. De hecho, los que veis Resident Evil veis Pokémon y eso mola. De verdad estoy encantada con vosotros. No podía... Me confundo. No podía tener mejores suscriptores. Vale, aquí hacía falta una... Ah, pues no. Creía que hacía falta una llave, pero no, eso era en el 3.
Esta es la oficina de Stars. Aquí debe de estar la mesa de Chris. Esta es la de Jill. Porque tiene el gorrito. Y esta es la de Chris. Esta es la de Chris. Vale, y tiene un bloc de notas dedicado a su hermana. O sea, un diario dedicado a su hermana. Es que, claro, ¿qué hago yo? ¿Os lo traduzco tal cual? Vale. Le hablé al inspector otra vez, pero se negó a escucharme. Sé a ciencia cierta que Umbrella condució el T-Virus a la mansión. Todo el mundo que estaba infectado se tornó en zombies. Se convirtió en zombie. Pero toda la mansión explotó. Incluido con cualquier evidencia que incriminase a Umbrella. Desde que algunos empleados de Umbrella están en la ciudad, nadie es capaz de hablar del incidente. Me estoy quedando sin opciones. Hemos estado recibiendo un montón de reports, ¿cómo se dice en español? De denuncias. De denuncias sobre extraños monstruos apareciendo de forma random, de forma aleatoria, alrededor, por la ciudad. Este debe ser el trabajo de Umbrella. Con la ayuda de Jill y Berry, finalmente obtuve información vital para el caso. Umbrella ha empezado a desarrollar un nuevo G-Virus, una variación del original T-Virus. ¿No han hecho ya demasiado daño? Hemos decidido volar a la principal, no sé qué es, HQ. Supongo que será la sede, ¿no?, de Umbrella en Europa. No le diré a mi hermana sobre este viaje porque no quiero ponerla en peligro. Por favor, perdóname, Claire. ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! Esto es necesario. Me dan una llave con esto. El medallón de unicornio. Perfecto. Vale. A ver si encuentro más cosas. Este es el de Wesker. El de Wesker no hay nada. Vale. Podrías coger la pistolita, las mejoras de arma. Este es de Berry. Esta es la mesa de Berry. Y a ver aquí... Esta es la mesa de... No, la de Rebeca estaba por otro lado. Vale. ¡Épale! No me esperaba para nada encontrarme este arma aquí, la verdad. Pero bueno, ya la tengo. Mira tú. Vale, ahora recibo un mail, ¿no? Un fax, perdón, un mail. Un fax. Vale, a ver qué me dice el fax. Oh, son muchas hojas. Y tengo que traduciros. A ver. El señor Chris Redfield. Vale. ¿Qué pasa? Hemos aceptado su petición y hemos descubierto la siguiente información siguiente. Le están desmintiendo, básicamente. Estamos muy lejos de confirmar que el G-Virus existe siquiera. Continuaremos con la investigación. Mr. Brian Irons es el inspector, o sea, el jefe de Raccoon City Police Department. A ver... Se vio envuelto en el caso de la mansión y otros incidentes en el que Umbrella aparecía, en el que Umbrella tenía aparición directa, digamos. Ha sido arrestado por sospecha de violar, ¿vale?
vale, va a ser evaluado para un examen psiquiátrico y todo. Y yo me acuerdo de por qué. Algunos problemas académicos que mostró. Extrema la precaución con él, cuando trates con él, ¿de acuerdo? ¡Madre mía! O sea que si me lo encuentro por algún casual ahora, deberé extremar la precaución con él. Bueno, vale, vamos a continuar por aquí, que no creo que pueda continuar. Es más, me acuerdo que no puedo. Vale, no pasa nada. Yo vuelvo, ya sé además a dónde tengo que ir, así que sin problema. Vale, espero que por favor no hayan aparecido nuevos zombies. Sería muy guay de parte del juego, la verdad. Vale, vámonos. Esta puerta seguramente habréis pensado, ah, ¿por qué no la has visto? Es porque sé que está cerrada y no se puede abrir, así que tranquilidad. Vale, vamos a bajar. Ya sé perfectamente lo que tengo que hacer. Tengo que colocar el medallón de unicornio en una estatua que hay al principio de la... Se buguea, tío. Al principio de la... Lo diré. Esto también está cerrado. Una llave de diamantes hace falta. Y... En la entrada de la comisaría hay una estatua. Y esa es la que tenemos que poner el medallón. Vale, espero que no salgan zombies, por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Ah! ¡Coño, qué susto me he dado! ¡Me cago en Dios! Joder, es que me cago en Dios, qué susto me han dado. Mira que sabía que me iban a salir los zombies. Pues ahora sí me ha dado el susto, tío. Creo que era aquí donde estaba el Licker. ¡Hola! Uy. Vale, vale, tranquilidad. Tranquilidad. Vale, vale. Menos mal que he aprendido a correr, ¿sabes? Es que yo me acuerdo que era con la R, ¿sabes? Para correr en la Play 4, en el Resident Evil 0. Y claro, me vienen ahora que no puedo correr, pues me rayo. Vale. Vale, vámonos. Ah, por cierto, por cierto, por cierto. Os lo quiero... Ay, la estatua está aquí, perdón. Os lo quiero decir. Cuando vaya a Granada, que voy a irme el sábado, os voy a preparar un vlog super guay de todo lo que haga allí, ¿de acuerdo? A ver si os gusta. Porque ya que no os voy a poder traer todos los vídeos que me gustaría el tiempo que no esté, picas, vale. La llave de picas. No os voy a poder traer todos los vídeos que me gustaría. Pues al menos os traigo un vlog super guay. ¿En serio no me marca las que no puedo? Bueno, no pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Vamos a investigar por aquí lo que hay, ¿de acuerdo? Que no he entrado todavía, así que vamos a finalizar el gameplay, que llevo ya más de 30 minutos investigando esta zona. Y así intento llegar a los 40 minutos. Este se está apresurando mucho. Vale, 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 me estoy quedando sin balitas. Es que llevo sin encontrar balas mucho, Vale, se me están acercando y me da todo el miedo, tío. Al menos he podido esquivarlos. Vale, es que tengo que matarlos. Es que si los mato no me vuelven a aparecer. Y eso me... ¡Oh! Nunca lo había cambiado con... Ese no está muerto. Así en persona y... Fuera del inventario y mola. Vale, me he quedado sin putas balas. Joder. Bueno, no pasa nada. Tengo la pistola esa que me he encontrado. Que yo no sé qué coño porque me la he encontrado. En modo normal, tío. He flipado, o sea, de verdad. Vale, aquí puedo entrar. Puedo entrar. Es que me da un miedo porque no me acuerdo, tío, de lo que aparece, en serio. Y es como, vale. Joder, tío, en serio. No puedo matarme a más zombies, en serio.
Vamos a ver si muere. No, no ha muerto. Vale, no te levantes. No hace falta que lo hagas. Vale, estoy escuchando mucho. Oli. Vale. Vale. Pues bueno, chicos. Me he quedado sin putas balas. A ver, este no le veo sangre, tío. Normal, porque no está muerto. Que no te levantes. Joder, es que hay muchos, tío. Este no lo puedo matar, tío. La tía no está muerta encima, to. Vale, aquí hay una hierba roja, lo cual me viene muy bien. Porque la combino y mola. Vale, combinar. Sí, y tengo una combinación de hierbas suculenta. Vale, a ver, ¿aquí puedo entrar? No, vale. Y aquí, ahí sí puedo entrar. Y me da un poco de miedo porque no sé lo que pueda haber. Y hay leakers por todos lados. Vale, hay unas balas. Vale. Vale, hay unas balas. Me salvan la puta vida, sinceramente. ¿No hay nada? ¿Nada más? No, no hay nada más. Muy bien. Maravilloso, no puedo venir por aquí. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es ir a guardar la partida ya. Pero vamos a ver, ¿por qué me aparece ahí? ¿Tiene que aparecerme ahí, en serio? A esta ya la había matado, no sé qué hace ahí. Pero bueno, no pasa nada, yo la ignoro. Yo la ignoro, es lo mejor. Ignorar a los zombies es lo mejor. En serio, para no gastar balas. Porque si no. Vale, ahora voy a ir a ver si puedo entrar a esta habitación, que creo que sí. ¡Ah! Por cierto, aquí es donde está. ¿O no? No, no, aquí no es, aquí no es. Esta no es la primera planta. Así que aquí no está. Vale, sí. Sé que aquí hay muchos zombies. Vale, voy a intentar ir por aquí. Ir por aquí. Por aquí. Oli, ¿y tú qué? Sé perfectamente que vas a venir a joderme, así que... Vale, vamos a ver, vamos a combinar. Combinar, se las combino casi todas. Y voy a... Vale, muy bien. Vale. Vale, perfecto. Vale, a ver si es esta la combinación. A ver. Me acuerdo que era 2-2 algo. No me acuerdo, a ver. Lo tengo aquí, 2-2-3-6. 2-2-3-6. Oh, pues sí. Vale, este es el mapa. Y unas granadas de ácido. Y el mapa es que lo necesitaba tanto. Estoy encantada de tener el mapa. Vale, no hay aquí nada. En plan, guay, cosas guays que pueda tener. ¿Veis? Lo sabía, es que sabía que había algo. Tío, sigo estando bien. Me han mordido 500 zombies y sigo estando bien. Esto se me acumula un poquito. Fuera. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Vale, pues no quiero gastar. Vamos a probar esto. ¡Esto mola! Vale, vámonos. No creo que ya puedan hacerme... Espera. ¿Eso se podía coger? ¿Eso? No. Vale. Vale, ahí... No me fío de ir. Por aquí no puedo ir. Es un corazón. Vale, voy a ir por aquí. Muy a mi pesar. Vale. Llevo ya 40 minutos y no sé qué hago con mi puta vida, ¿vale? Pero bueno, yo sigo investigando. Tengo ganas de investigar. Vale, tengo un problema. No puedo coger eso. Pero no pasa nada. Yo sigo. Y ahí hay más plantas. Joder, no parece esto modo normal ni de coña, chaval. Ah, sí, sí que puedo coger plantas. Pero no las voy a coger... Está cerrada desde dentro. Pues muy bien. Pues bueno, vamos a ir a guardar la partida. Que ya llevo 40 minutos y seguro que estáis pensando, a ver cuándo acaba este puto vídeo ya. Y es que lo peor de todo es que no debería grabar tanto tiempo, porque tengo muchísimos vídeos que preparar hoy para
que cuando no esté, podáis disfrutar de, aunque esté en ausencia, podéis disfrutar de los vídeos, pero bueno, vale. Vale, ahora puedo investigar un poquito por aquí, a ver si hay algo. Tinta, y me hace falta porque tengo poca. Así que guay, ¿veis? Investigar es bueno, investigar es bueno. Lo malo de este juego es que la tinta es así, ¿sabéis? Así, en una mesita, y no la ves, tío. Y es como, vale. Pero bueno, no pasa nada. Vale, vamos a ir a guardar partida, que vamos a guardar aquí, aquí mismo. Sin problema. Vale, lo que voy a hacer es, como tengo ya tinta, eso mola, pues guardo aquí y ya está. Y espero por el bien de esta serie, de este, el futuro de esta serie, que se me guarde la partida. En teoría debe de guardarse. Vale, espera, es por aquí. Vale, vamos a guardar. Vamos a guardar. Pues bueno, chicos, yo espero que os haya gustado mucho este inicio de serie. Yo estoy encantadísima por haberla empezado, de verdad. Era una serie que tenía muchísimas ganas de traer al canal. Nunca en mi vida la he guardado ni la he jugado. Así que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.